9 de la mañana, 9 grados de temperatura. Hoy vamos a hablar sobre el libro Fusiles en el Paragüero y para eso recibimos a su creador, el señor Mauricio Bernstein. Es licenciado en Economía y Psicología. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Un placer enorme. Bienvenido. Buen día. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge la idea de esta novela? La idea de la novela surgió a partir de que una vez, hace muchos años, siendo estudiante de psicología, un compañero, no sé si en un rapto de imaginación, si lo leyó en algún lado, lo inventó, lo soñó, comentó sobre un posible encuentro entre Freud y Hitler cuando Hitler era un niño. A veces te quedan cosas, son como restos que te van quedando y un día me desperté y dije, bueno, yo quiero escribir sobre esto. Y bueno, ahí arrancó. Recién en la pausa charlábamos un poco, me decías que si uno googlea Hitler, Freud, encuentra que hay un acercamiento o a través de diferentes otros médicos entre medio de que hubo algo entre ellos, ¿no? Si tú googlearas Freud-Hitler, hoy te saldría que cuando Hitler era un niño y empezó a demostrar ciertas conductas inadaptadas y ciertos desequilibrios, la madre, que estaba muy preocupada, consultó con el médico de la familia. Hitler parece que había tenido un episodio siendo un niño que había tratado de escaparse de la casa desnudo por una ventana y había quedado enganchado, no sé, tratando de sacarse la ropa y demás. No había podido salir, había sido todo un suceso familiar tremendo. Entonces la madre decidió consultar con el médico de la familia. Y el médico de la familia aparentemente consultó con Freud. Viste que a veces los médicos se consultan por casos y demás. No es que Freud lo hubiera visto, pero sí que fue consultado. Aparentemente Freud dictaminó a este niño hay que internarlo. Y quedó por eso, ¿verdad? De hecho, lo que es interesante es que el médico de la familia Hitler era un judío que se llamaba Eduard Bloch. Fue una de las pocas personas, y hasta donde me consta, la única, que cuando Hitler tomó Viena y llevó adelante una campaña de odio contra los judíos, fue el único que le dio un salvoconducto de puño y letra para que pudiera huir a Suiza. Mira. Qué fuerte eso, ¿eh? ¿Cómo, tú nos decías también, cómo ese encuentro de bueno, tú haces una novela al respecto, ¿no? De cómo esos 50 minutos con Freud en la novela cambiaría lo que cambió para el resto de la vida de Hitler, ¿no? Bueno, ese es el eje un poco de la novela, ¿no? Porque cómo en 50 minutos, en un encuentro, puede tener consecuencias tan tremebundas en la historia de la humanidad. Claro. Yo juego un poco con eso en la novela porque en esos 50 minutos algo salió mal. Y a partir de eso que salió mal, tuvo consecuencias terribles 40 años después. Quizás, si esa consulta ocurrió y si todo hubiese salido bien, no habría habido Segunda Guerra Mundial, no habría habido Holocausto, no habría habido guerras atómicas, etcétera, etcétera. Ahora, Mauricio, ¿cómo fue para vos también todo ese proceso de investigación, de hacerte la información para poder escribir la novela? Porque tuviste que ir muchísimos años para atrás y seguramente hurgar demasiado. Esta es una novela histórica. Tú tenés que tener ciertas consideraciones. Una, por ejemplo, una vez escribí una escena donde alguien hablaba por teléfono y yo me preguntaba, ¿había teléfonos en Viena en 1908? Claro. Y bueno, este tipo de cosas tenés que salir a averiguarlas porque si no quedas muy en offside, quedas en una posición un poco falsa si pones que había teléfonos cuando todos saben que evidentemente no los había. Requirió mucha investigación, la verdad que sí. Yo estuve durante 3 años leyendo únicamente libros que tuvieran que ver con el tema de la novela. Y la verdad que fue muy lindo. Tengo que decir que lo disfruté mucho porque a medida que tú vas leyendo sobre un tema en el cual tenías una idea general, pero no lo conocías bien, no es que te convertís en un experto, pero al menos empezás a desarrollar tus propios puntos de vista. Y cuando empezás a leer y a leer y a leer y tenés esos puntos de vista, cuando te encontrás con una nueva posición, tenés elementos como para rebatirla. ¿Y te pasó con estos dos personajes, además, que tienen un peso tan grande en la historia? Mira, a mí me pasó algo. Yo no soy historiador, no soy investigador y no soy un experto. Solamente escribí una novela. Pero me pasó que un suceso que descubrí leyendo es que cuando los nazis llegaron a Viena
una cosa que hacían es, si vos eras judío y tenías un negocio medianamente floreciente, te ponían un comisario. En realidad, la palabra correcta es interventor. Era un interventor. Era una persona que llegaba a tu negocio y él lo que tenía que hacer era explorar cuál era tu patrimonio, claro, porque te lo iban a expropiar. En el caso de Freud, le pusieron un comisario. ¿Cuál era el negocio de Freud? Freud tenía una editorial, ¿verdad?, con la que él publicaba sus trabajos y los de sus colaboradores. ¿Qué sucedió? Este individuo, el interventor, descubrió que Freud tenía cuentas bancarias en el exterior y no lo delató. Los pocos historiadores que han investigado este punto han dicho que no lo delató porque, al saber que era un hombre de relativa fortuna, cuando partiera al exilio, Freud se exilió en Londres, que habría la posibilidad de visitarlo y, bueno, de alguna manera extorsionarlo. Claro. ¿Verdad? Cosa que efectivamente pasó la visita. Cuando Freud logró, después de 84 dramáticos días, huir a Londres, a los 2 o 3 meses, este individuo cayó por Londres. Los historiadores dicen, fue a extorsionarlo, fue a decirle, bueno, mirá, te perdoné la vida. Miré para el costado ahora. Claro. Y realmente fue una persona que lo ayudó. Es verdad que lo ayudó a salir, una serie de factores, pero lo ayudó sin ninguna duda. Yo, en cambio, digo que no es posible que haya ido a extorsionarlo. No se sabe bien a qué fue, pero extorsionarlo es muy difícil. ¿Por qué digo esto? Porque, o mejor dicho, el personaje de la novela lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando terminó la guerra, este individuo fue a juicio, ¿verdad? Y lo liberaron inmediatamente. Pero un sobrino de Freud, que era capitán en el ejército estadounidense, vencedor en Europa Occidental, dijo, no, de ninguna manera, este individuo dilapidó la fortuna de la familia, era miembro del partido nazi, cometió actos terroristas a favor del nazismo cuando los nazis estaban proscriptos en Austria. Lo mandan a juicio de nuevo. El juicio se le empieza a complicar. El individuo además se enfermó, aparecieron unos documentos terribles, le iba a caer una pena tremenda. La mujer del individuo le escribe una carta a la mujer de Freud, que estaba en Londres, muy viejita, Freud ya había muerto, diciéndole, mira, tirarnos salvavidas como te tiramos nosotros. Claro. La mujer estaba tan veterana que le pasó el tema a la hija de Freud, Anna Freud, que era una persona muy allegada a su padre, que manejaba estos temas. Y Ana escribió un testimonio a favor del individuo. Ahora, ¿por qué digo yo que esto, o sea, que no es posible que haya ido a extorsionarlo? Claro, si no, eso no lo hubiese escrito. No lo hubiese escrito, pero ¿por qué no lo hubiese escrito? Porque esto fue más o menos 1947-1948. En 1945 se supo que 4 hermanas de Freud habían muerto gaseadas en campos de concentración. Freud además era un tipo muy familiero y era una familia muy extensa y demás. Ahora, yo te pregunto, ¿habrías aceptado la extorsión sabiendo que 4 tías tuyas murieron de esa forma? Entonces, no cierra el tema, ¿verdad? No cierra el tema. No sé si se entendió porque es medio complejo. Sí, tal cual. Claro que, tal cual. Bueno. Fusiles en el Paragüero, ¿cuándo te surge el título? ¿Y por qué? El título obedece a que cuando los nazis toman Viena, Hitler se traslada a Austria, está en Viena también, al otro día de que Hitler se va de Viena, se produjo un allanamiento en la casa de Freud. Cayó una tropa de SA a la casa de Freud y cuando llegan a la casa, vos te imaginás siempre en las películas, viste que llegan y tiran la puerta abajo, y pensás, no, tocaron, entraron, y entró una tropa de como unas 10 personas con fusiles y demás. Y estaba la mujer de Freud recibiéndolos. Fue la que abrió la puerta. Y se encontró con un despliegue absolutamente innecesario. Entonces les dijo, señores, ¿serían tan amables de dejar los fusiles en el Paragüero? No lo inventé, eso es parte de la historia. Qué bueno, qué bueno. Hablando de inventar, en la pausa también hablabas de
de inventar o no, digo que ahí estás de repente durmiendo, soñando y se te viene una frase a la mente, no parás, es algo que está todo el tiempo pensando en la escritura, en lo que estás haciendo. Sí, cuando empezás a escribir una novela hay un momento en el que tu cabeza hace como una especie de clic y está como focalizada u orientada hacia lo que estás escribiendo. Entonces estás, a mí por ejemplo, una cosa que me sucedía es que me despertaba de mañana con una frase. Una frase. Y esa frase me di cuenta rápidamente que tenía que dormir con lápiz y papel en la mesita de luz porque no me la podía olvidar. Es clave. Y esa frase te permitía una escena, te permitía un nuevo camino para transitar. O sea, vivís un poco para la novela. ¿Y por qué la escritura? ¿Por qué esto de vivir para la novela? Y bueno, te pasa porque si no te metes adentro de la novela, vos como, digamos, como autor, es como que todavía no, la novela todavía no cuajó. Vos tenés que crear como un universo. El libro, la novela, es como un mundo que tiene que ser un mundo autosuficiente. Y entonces hay miles de factores que te empiezan a pasar por la cabeza y si pasa esto, claro. Y esto, y como que no te pueden quedar desequilibrados, ¿verdad? Y entonces, bueno, a mí se me era como que en los sueños soñaba para la novela. Claro. ¿Tuviste alguna repercusión que te haya llamado la atención? ¿En qué sentido decís repercusión? ¿De qué tipo? De la novela que escribiste. Sí, mira, una de las cosas lindas que me pasaron es que un amigo me dijo, mira, yo hacía años que había dejado de leer y tu novela me sirvió para volver a la lectura. Bueno, mira, caramba. Y bueno, entonces dije, está. A mí que me gusta mucho leer, claro. Si te pasa eso, quiere decir que está. Valió la pena, aunque sea un solo lector, pero valió la pena. ¿En algún momento, te pasó de decir, no sé para dónde ir o hacia dónde voy? Sí, a mí lo que me ocurrió es que yo empecé a escribir con la idea muy en general y sin tener un plan. Al no tener un plano que sea general, tú vas escribiendo y vas viendo qué es lo que está pasando. Y en varios momentos te das cuenta, no, esto que estoy escribiendo, la verdad, no voy a ningún lado con eso. Te pasa. La verdad que me ha pasado al escribir esta novela y bueno, está. Tenés que ir por otro lado y no desanimarte. ¿Y sos de consultar a otras personas? Sí, consultar a otras personas. Yo tenía un grupo de amigos que nos reuníamos todos los lunes de mañana y donde yo tenía una posibilidad un poquito de discutir lo que iba pasando y ellos también de decirme su opinión, ¿verdad? Entonces estaba bueno porque es como que nos reuniésemos nosotros y todos los lunes de mañana y yo les leo, mira, escribí esto. Y bueno, uno te dice, no, pero esto está mal, tenés que ir por acá, otro por allá. Cada uno decía lo que le parecía. Claro. Y bueno, después vos ibas y escribías. Sí, sí, lo tomabas o lo dejabas. ¿En qué momento te diste cuenta y decís, ya está, terminé? ¿Sabes cuándo te pasa eso? Viste que al principio yo decía, bueno, tenés que vivir para la novela en el momento que decís, ya no vivo más para la novela. Ese es el momento que decís, bueno, un corte. Se terminó. Lo que pasa es que justo vino la pandemia y eso fue muy bueno porque dije, bueno, ¿sabes lo qué? Unos meses de descanso y después las voy a volver a leer de nuevo. Claro. Y eso fue muy bueno porque tomás distancia, claro. Y ves las cosas con otro. Tomás distancia, en el medio fuiste pensando otras cosas y cuando te encontrás con lo que escribiste o fuiste escribiendo a lo largo de 3-4 años, y bueno, ahí haces algunos cambios, ves algunas cosas, pero ya estás más tranquilo que cuajó. Buenísimo. Fusiles en el Paragüero, entonces lo podemos encontrar ya, Mauricio, en todas las librerías. Exactamente. Perfecto. Bueno, un placer, la verdad. Dale, muchas gracias. Felicitaciones. No, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, ahora nos vamos a una nota que